Bueno, gente, un día sábado, algo rápido, vamos a hacer unas fajitas para mi familia. Que me dijeron el día de hoy, dar y tenemos tiempo cuando hace unas fajitas y vamos a hacerlas. Primero comenzamos con una salsa que usé esta cremita, como ustedes ya saben el nombre, para qué decirles, con cilantro, tomate, mayonesa, pimiento y cebolla blanca, y vamos a darle un toque de cilantro. Vamos a usar queso, las tortillas, esta fue la carne que ya hice, pero en este momento ya la freí un poco y vamos a darle el término final. Y la vamos a hacer con pimientos verdes, pimientos rojos y por favor, estamos aquí poniendo unos tocinos, vamos a incorporar la cebolla y después incorporamos la pimienta, perdón, el pimiento verde con el pimiento rojo, vamos a incorporarlo aquí y después vamos a incorporar lo que es la carne. Y estarán las fajitas en media hora, algo simple y sencillo del día. Ya saben, mi gente, y el día de mañana los espero porque les voy a preparar el original tigrillo ecuatoriano, el original. Listo, mi gente, esto es Cocinando con Rolando. Pila, mi gente. Bueno, mi gente, vean, como pueden ver, aquí tenemos cebolla blanca, pimiento verde, pimiento rojo. Vamos a tirar un poco de pimienta, un poco de aceite de oliva para acompañar las fajitas. Y esto va a estar, creo, una media hora y vamos a probar estas delicias. Algo sencillo del día. Y no se olviden que el día de mañana a las 5 de la tarde, 6, vamos a hacer un original tigrillo ecuatoriano acompañado con unos bolones de chicharrón y unos bolones de maduro. Ya saben, mi gente, el día de mañana los espero con mi original tigrillo, o sea, el tigrillo original con plátano asado, el original. Listo, mi gente. Y aquí ya le pusimos la cebolla blanca a nuestra salsa. Esta salsa tiene sour cream, un poco de mayonesa, tomate, cebolla verde, tiene jalapeño, cilantro, cebollita blanca, limón, sal y pimienta para acompañar nuestras fajitas. Listo, mi gente. No se olviden, esto es Cocinando con Rolando, mi gente. Bueno, mi gente, estamos. Como pueden ver, vean. Salsita, quesito, quesito amarillo y mi carne, las tortillas. Y vamos a ver cómo quedó esto, pues. Vamos a probar nuestras tortillitas. Primer paso, señores. Vamos a ver. Vean. Wow, para que se ve espectacular esto. Vamos a incorporarle ahora aquí quesito. Quesito. El queso amarillo es extra, pero lo voy a poner aquí con la salsita. Vamos a ver cómo han quedado. Le quiero explicar que esta carne yo primero la hice asada, la puse en el horno afuera, la sé con carbón para sellarla y después la incorporé en mi sartén para hacerla, por favor acá, para hacerla frito con todo esto. Pero esta carne es asada, por eso tiene la textura del olor, como a carbón, como a carne asada, uno lo siente. Como pueden ver, aquí se puede ver lo quemado. Que la hice atrás asada. La siente suave, no dura porque la sé primeramente por 10 minutos. Vean. Ahora, no soy muy fanático del queso amarillo en crema, pero vamos a incorporarle un poquito. Sino que a mis hijos les encanta. Y por eso hice para mis hijos. Porque a mí, en lo particular, no es algo que me guste mucho, ¿no? Pero a mis hijos les encanta, vean.
Vean, miren. Espectacular, mi gente, ¿para qué? Delicioso. Algo del día, simple, con mis hijos y mi esposa. Una hora y sexto, rápido. Ya saben, mi gente, un fuerte abrazo, se los quiere mucho. Los espero mañana a las 5 o 6 con el tigrillo ecuatoriano. Y ahora vamos a terminar con, dar el punto final con la Blue Moon. Listo, mi gente, un abrazo.